El pasado 15 de agosto, la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, la señora Cristina Uriarte, participó en la inauguración de la nueva sede de la entidad privada que organiza la Alarde, que impide la participación de las mujeres en condición de igualdad con los hombres. La coalición Euskal Herria Bildu considera incomprensible e inaceptable la cobertura que el PNV y el Gobierno vasco el Gobierno de Íñigo Urkullu está dando a los promotores de un acto que vulnera el principio de igualdad entre mujeres y hombres, que vulnera uno de los elementos principales de la Ley de Igualdad que el Parlamento vasco aprobó también con los votos del PNV y que el propio PNV en su día consideró como uno de los hitos más importantes de la política vasca. Están contribuyendo a su vulneración. Más allá del apoyo explícito del alcalde Geltzale, Don Darribi, las declaraciones del senador Joaquín Bilderrach, del mismo partido, hacen cómplice al PNV de la política de discriminación hacia las mujeres. Con todo ello, lo más grave para Euskal Herria Bildu es, sin duda, la implicación de la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura en un acto de apoyo al alarde discriminatorio. Ante esta situación, vamos a solicitar la comparecencia de la consejera en el Parlamento de Gasteiz. Para que allí explique por qué apoya a los organizadores del alarde discriminatorio y elude defender la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en un alarde único, público y no discriminatorio. Pedimos al PNV que se implique de una vez en una política activa de defensa del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos: el laboral, el social, el político y también el festivo. Por eso, Exigimos que las consejeras del Gobierno de Gasteiz no legitimen con su presencia a quienes no respetan el principio de igualdad y que se impliquen de forma pública con las organizaciones que están luchando para acabar con la discriminación. Y, para terminar, una vez más, mandamos nuestro apoyo a todas las personas que trabajan de manera elogiable y digna para la construcción de unas fiestas populares y democráticas, libres de toda discriminación hacia las mujeres. Y por ello, desde aquí instamos a la consejera Uriarte a que en un futuro cercano haga lo mismo.